Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de Esto ha sido. Para eso vamos a dar paso a Felipe de Beloc. Lo invitamos a que pase con su presentación Sangre de Campeones, Fotografía, Fútbol y Estado. Felipe es licenciado en Ingeniería Audiovisual, Opción Imagen en la Universidad Católica y realizó el máster Los Archivos Audiovisuales en la Era Digital, Conceptos, Experiencias y Prácticas en Flaxo. Además es investigador y productor de archivos audiovisuales de forma independiente para realizaciones audiovisuales y ha realizado trabajos de investigación y conservación de materiales fílmicos para el archivo audiovisual profesora Dina Pintos de la Universidad Católica. Hola, voy a arrancar con un video. No sé si. El individuo necesita un símbolo. En un bueno encontró con el fútbol. Rápidamente se transforma en el deporte que unifica a la sociedad uruguaya. La invitación para el campeonato olímpico llegó un momento malísimo. ¿Qué van a ir a Europa? ¿Se van a comer 4 goles? Se necesitaba un líder. Vos ves a Nasasi y ves a Artigas. Los gritos de un capitán. Subí, bajá, jugá, meté. Éramos como ir a la luna para nosotros. Cuando pusieron la bandera, la pusieron al revés. Y yo pensé, ya van a aprender a ponerla bien. Se corre la voz y el mundo entero se da cuenta que el fútbol es un arte. Acá hay un equipo de artistas. Y especialmente Leandro Andrade. Estaba todo hecho para que se convirtiera en el ídolo, ¿no? La pasaron difícil. ¿Cómo estará mi madre? ¿Cómo estarán mis hermanos? Creo que eso también les unió. Y la gente, al ver ese gran equipo uruguayo, le pide que salude. Inventaron la Vuelta Olímpica. Uruguay campeón del mundo en el Estadio Centenario. La selección es como el símbolo más importante que tenemos de patria. Y son los gladiadores del pueblo. Esos hombres de garra. Eran bravos, eran hombres de batalla. Se sentían parte de un grupo humano que tenía que cumplir con una misión. Tenemos que salir a ganar y vamos a ganar. Ahí está. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, también agradecer al Centro de Fotografía y, bueno, en particular a la gente de Esto ha sido por darme la posibilidad de estar hoy aquí. Esta ponencia surge de mi trabajo en el documental Sangre de Campeones, que es de la productora Coral Cine. Se estrenó en el año 2018, antes del Mundial, y los directores fueron Sebastián Bendarik y Guzmán García, a quienes también aprovecho para agradecerles la posibilidad de participar de ese proyecto y también de estar hoy aquí. Mi trabajo durante la película tuve el rol de investigador de archivos, o sea, me tuve que encargar de todo el material audiovisual que compone la obra final, digamos, que trata, como queda bien claro en el tráiler, sobre las hazañas futbolísticas de nuestra selección nacional a comienzos del siglo XX, en particular entre 1923 y 1930. También quiero aclarar que no tuve participación en cuanto a lo narrativo o a lo discursivo que pueda brindar este documental, sino que simplemente me ligué a lo técnico y a la parte específica de los archivos. Como decía, la película está compuesta exclusivamente a nivel de imagen por estos materiales audiovisuales de fuentes muy diversas: películas, videos, fotografías, diarios, revistas. Y otra cosa que la compone son dibujos de Oscar Larroca, como este que vemos en pantalla, que, bueno, los realizadores entendieron de que había algunas partes de la historia que debían ser completadas, algunos huecos, con estas ilustraciones para hacer más asequible la narración. Y, bueno, en este caso Oscar también las hizo a mano, las dibujó a mano, y también tuvieron que ser digitalizadas como parte de mi trabajo. De esta forma, el rol de la imagen histórica tiene un protagonismo central y de carácter casi exclusivo en este documental.
Y bueno, mi trabajo fue identificar las imágenes, gestionar su acceso, digitalizarlas en los casos que era necesario y ponerlas a disposición de la isla de edición y de los directores. Mirando el tráiler, además, creo que queda clara la relación que establece la película entre el concepto de Estado y las imágenes también, ¿no? Y el rol que juegan estas mismas. Yo no quiero explayarme particularmente en lo que sería para mí la concepción de Estado, porque bueno, entiendo de que es algo muy, muy grande y que me excede en esta ocasión. Solo quiero expresar que sí reconozco la existencia de una representatividad e identificación a nivel nacional, social y actual con la Selección Nacional de Fútbol, y que este proceso se fue gestando sin dudas desde la época comprendida por este film y que se encuentra consolidado en la actualidad. Pero entiendo por demás interesante reflexionar y pensar sobre cómo nuestra sociedad fue forjando su identidad, muy en contacto siempre con este deporte, que por estas épocas no era ni siquiera profesional. Eso fue después incluso del Mundial del 30. En este caso estamos viendo, por ejemplo, una fotografía, como dice la inscripción, de cuando volvieron los campeones olímpicos en el 24. Y nada, sería muy interesante, no la tengo aquí, pero poner cómo estaba el puerto cuando se fueron, que no lo fue a despedir absolutamente nadie. Y bueno, cómo se fue forjando justamente esa identidad nacional con estas hazañas. Para desarrollar este trabajo, cumplí con un flujo de trabajo y fue bastante claro y sencillo, pero que bueno, fue sufriendo también modificaciones y algunas peripecias a medida que lo iba desarrollando. Antes de explicarlo, también me parece como acertado hacer una pequeña referencia a lo que yo entiendo como concepto de definición de archivo, y bueno, creo que también es algo muy amplio y que podría dar para una ponencia en sí mismo, pero quiero hacer algo más concreto y ajustado. Y entonces lo voy a delimitar en tres dimensiones o categorías básicas. La primera es el concepto de archivo como una entidad en sí misma, abstracta, que bueno, tiene una delimitación, que tiene un significado, un alcance, y nos muestra, nos representa distintas cosas y un conjunto de decisiones y reflexiones que existen en torno a esa entelequia. Después, como segunda dimensión, reconozco al archivo como institución, o sea, a las personas y a las políticas que se encargan de identificar, preservar y poner a disposición y gestionar ciertos materiales que componen colecciones y fondos. Y como tercera categoría o dimensión, sí, los materiales per se, o sea, los objetos, los documentos, los libros, las imágenes en sí mismos, que son los que componen esos fondos y las colecciones. En conjunto, me parece que la definición que más acertada para esta instancia fue una que le escuché al doctor argentino Eduardo Castro, que él ha estudiado mucho a Foucault, y sostiene que el archivo en definitiva vendría a ser como un dispositivo documental. Entonces, sería así, algo así como un conjunto multilineal, o sea, como un ovillo o una madeja que tiene varias líneas de diferente naturaleza cada una. Y es documental porque refiere a hechos ya acontecidos y que de alguna forma ilustra o representa. Sin duda es que durante todo el proceso de trabajo en la película me vi enfrentado al archivo en estas tres dimensiones, porque bueno, tuve que gestionar el acceso de materiales que pertenecían a instituciones o a personas, digitalizándolo también a veces y bueno, poniéndolo a disposición de la isla de edición, pero sobre todo me vi en muchas ocasiones reflexionando o pensando en el archivo, en cuál es su alcance, cuáles son los usos que le damos, la potencialidad que tiene, y viendo cómo estas tres dimensiones finalmente se iban encajando en la isla de edición y iban dando forma a lo que finalmente es la obra. También me parece interesante hacer una cita a Alfonso del Amo, que bueno, representa un poco como la filosofía y la visión que tengo a nivel personal para este proyecto y para otros proyectos que desarrollo y que espero seguir desarrollando. Y bueno, la leo, que es, dice: independientemente de su valía artística, toda película corre el riesgo de desaparecer, y con cada filme perdido se pierde una parte invaluable de nuestra memoria, nuestros sueños y nuestras diferentes maneras de entender el mundo. Por eso mismo, la preservación es responsabilidad insoslayable de una sociedad comprometida con el humanismo, la educación y la cultura. Creo que, sin dudas, mientras trabajaba en este film, me topé en muchas situaciones con esa reflexión sobre si como sociedad, o en este caso la podríamos asimilar también a si como Estado,
estamos realmente comprometidos con la educación, con la cultura, y de ser así, ¿cómo se ve eso reflejado en la preservación de los materiales de archivo y en las políticas que apuntan hacia esa preservación? Bueno, también como se puede apreciar en el tráiler, el resultado final del documental se compone de múltiples conjuntos de imágenes que provienen de lugares, formatos y soportes muy dispares. Aquí en pantalla muestro las principales fuentes consultadas, pero no son la totalidad. Y bueno, cuando yo comencé a trabajar en el documental, parte del trabajo ya había empezado. Yo comencé en el año 2017 y los directores ya venían trabajando hace algún tiempo. Entonces, algunas de las imágenes ya las tenían ellos identificadas. Esto me marcó un primer camino a transitar, que fue el ir a la búsqueda de los materiales ya conocidos por ellos y que sabían que necesitaban. En otras ocasiones, tuve también, a pedido de ellos, de imágenes que entendían como faltantes, comenzar una investigación en procura de esas imágenes desconocidas que también pudiesen ser incluidas. Entonces tuve que realizar relevamientos lo más exhaustivos posibles para mostrarle a ellos, seleccionar y continuar con el proceso. Identificar una imagen por su contenido, simbolismo o relevancia para la narración fue entonces la primera etapa. Y luego se debía localizar a quién efectivamente pertenecía, dónde estaba alojada, en qué estado o soporte y de qué forma podría ser incluida en un formato adecuado para la película. Estos caminos fueron tan diversos como las fuentes, con muchísimas interrogantes, desafíos de producción y sobre todo técnicos para resolver. Cada una de las fuentes seguía sus lógicas particulares y presentaba un universo en sí misma. Como sabrán, hoy en día el cine comercial es mayoritariamente digital y estos materiales provienen todos de fuentes no digitales. Entonces surgieron una diversidad enorme de posibilidades y me enfrenté a materiales que nunca habían sido digitalizados, a otros que sí, pero en resoluciones que no eran las adecuadas para las necesidades de la isla de edición, sobre todo para realizar postproducción con la tecnología que tenemos hoy en día, y hasta instituciones muy grandes. O sea, el caso de los no digitalizados, puedo citar, por ejemplo, a las familias muchas veces, o a los coleccionistas, como hablaban recién, que, bueno, tienen su colección, pero no la tienen digitalizada. Y o a veces algunas instituciones que tienen algún archivo digital, pero que no cumplía con los requerimientos que desde la isla me pedían de resolución. Y entonces ahí empezaba también una gestión para ver si podían ser redigitalizados en una resolución adecuada. Y por último, tenemos instituciones muy grandes, como puede ser la Biblioteca de Holanda o el Instituto Nacional de Audiovisual de Francia, que en algunos casos ya tienen una plataforma digital montada, catalogada, con los materiales a disposición, en venta, digamos, hasta como un e-commerce de footage para películas, que bueno, ahí hasta uno puede seleccionar en qué resolución desea comprar, según el uso también que le va a dar, etc. Y bueno, cada uno de los casos fue también una negociación con la producción del film, el presupuesto con el que se contaba y qué importancia, ahí sí les implicó a los directores una reflexión y poner una balanza, qué importancia tenía la imagen que deseaban y que se había encontrado en comparación con los recursos con los que contaban. Ahora me gustaría mostrar algunos ejemplos, pero de fotografías fijas, porque bueno, en el tráiler se ven muchas imágenes de movimiento, que pertenecen, bueno, a fuentes como las que están acá en la pantalla, a Cinemateca, al Sodre, etc. Y ahora voy a mostrar algunas imágenes fijas, que más que nada hay de aquí del CDF, que creo que incluso algunas terminaron en una exposición de las fotogalerías el año pasado. No sé si sigue ahora, creo que sí, no sé. Pero sé que se hizo una exposición con fotos que eran ya pertenecientes de aquí, otras que son de la Biblioteca de Holanda, de la Biblioteca de Francia, y también incluía acá, aquí en los ejemplos, algunas que son de coleccionistas o de familiares, incluso de los jugadores, de los dirigentes, de la gente que participó de estas hazañas. También creo que la temática abordada en este caso tiene un fuerte arraigo en la sociedad uruguaya y toma un contacto claro con el Estado en varias oportunidades y de distintas formas. La importancia que tiene el fútbol hoy en día no es la misma que tenía por aquel entonces, y el desarrollo mismo de la sociedad y el proceso de profesionalización, así como la marketingización del deporte, fueron moldeando el lugar que ocupó el Estado en la relación con este fenómeno y su importancia a nivel comercial. A su vez, el concepto de imagen asociado al fútbol también ha ido variando en su definición y magnitud, tanto para los espectadores como para el propio Estado. Al tratarse de la historia de la selección nacional,
Es esperable que uno pueda acudir al Estado para proveerse de imágenes, ya que estas mismas forman parte de su construcción iconográfica. Más aún si tenemos en cuenta el tamaño de las hazañas de nuestra selección durante esa década y el rol que ocupase todo esto en nuestra consolidación de identidad. Es incuestionable hoy en día la identificación de una gran masa social con la selección nacional. Sin embargo, en este caso, la realidad nos mostró ausencias en alguna cantidad de casos. En otras ocasiones, el proyecto sirvió como una excusa para dar un correcto tratamiento a algunos materiales y dejarlos incluso disponibles en un formato adecuado para las tecnologías de nuestros días, o hasta a veces ponerlos en valor. Aunque también vale la pena aclarar, no fue un proyecto específicamente de preservación, que bueno, entonces había algunas veces que algunos tratamientos, algunas colecciones, algunos trabajos excedían a este proyecto, que bueno, tenía un fin documental comercial en el cine. Lo que sí fue evidente cuando culminé el proceso, además de una serie de reflexiones muy importantes, fue una cierta sensación de impotencia frente a algunas situaciones con las que me enfrenté, como por ejemplo la falta de los negativos originales de la final del Mundial del 30, que nada, fue el mismo ministerio de aquí de Uruguay que lo filmó, se sabe que se filmó, y hoy en día no contamos con esos negativos. Y bueno, dada la importancia que tienen esos materiales, llama la atención cómo hoy en día no han sido preservados y no están accesibles. Y bueno, también decir que si bien cada institución y cada proveedor o cada fuente consultada fue un universo y plantea una realidad distinta, también hubieron muchas veces que me topé con instituciones muy profesionales, muy serias, con un profesionalismo totalmente incuestionable. Y bueno, para terminar, aquí, bueno, las fotos que fuimos pasando son algunas de la Biblioteca de Holanda, del CDF, algún material gráfico de coleccionistas o de familiares. Esta es el familiar de la familia Agüero, que fue un dirigente muy importante para todas estas gestas. Este es un álbum del golero Masali, que bueno, la familia ya no lo tiene, lo tiene un coleccionista colombiano, pero nos brindó las imágenes, que bueno, muestran parte del viaje en el 24. Pero sobre todo lo que quería remarcar y a lo que esta ponencia arriba es a una serie de reflexiones en torno a esto, a qué rol tienen estas imágenes realmente hoy en día en nuestra sociedad, y sobre todo comparar el desarrollo que capaz ha tenido el fútbol desde estos momentos, como saltando la cuerda en la cubierta de un barco para entrenarse para ir a las Olimpiadas, a lo que sabemos que es el fútbol como deporte hoy en día, el desarrollo que han tenido, por ejemplo, la imagen futbolística también, y la preservación de estas imágenes, si ha sido o no en paralelo al desarrollo que tuvo el fútbol. También, si las políticas de Estado han acompañado, las que son destinadas a la preservación audiovisual, han acompañado este desarrollo, y de qué forma. Y también, si debe ser el Estado quien se encargue, en última instancia, de construir una identidad nacional utilizando la historia y sus imágenes, o bueno, a quién queda ligada esa responsabilidad. Pero bueno, básicamente esas eran las consideraciones que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Ahora vamos a darle paso a Georgina Torello para su conferencia de Vidrio Filoso, de Fogosa Celuloide, La Patria, reflexiones en torno a la fotografía y el cine oficial en las primeras décadas del siglo XX. Georgina es PhD por la Universidad de Pensilvania, es profesora de literatura italiana en el Departamento de Letras Modernas de la Facultad de Humanidades e integra el Sistema Nacional de Investigación desde 2010. Es miembro del Grupo de Estudios Audiovisuales GESTA y corresponsable de Núcleo Interdisciplinario de Cine y Audiovisual. Además, investiga las dinámicas de producción, distribución y recepción del cine silente en Uruguay y su relación con disciplinas como literatura, el teatro, el cine y la medicina. Es autora de La Conquista del Espacio, Cine Silente en Uruguay, 1915-1932,
y editora del libro colectivo Uruguay se filma, prácticas documentales 1920-1999. Bueno, muchas gracias por la presentación y al CDF por haberme invitado a estar hoy aquí. El título de la ponencia necesita por lo menos de un par de glosas. No tanto para los materiales cortantes, peligrosos y efímeros como las placas de vidrio sobre las que solía fijar las fotografías, ni al nitrato de celulosa en el que se plasmaban las películas que, como sabemos, cuando ardían, incendiaban salas y mataban a mucha gente, pero cuando no, conservaron y nos devuelven hoy, pasados muchas veces más de 100 años, la imagen de manera impecable. Es decir, no se necesita glosa en este espacio a estos soportes que podemos considerar alternativos, pero avalados ya desde hace tiempo, y en especial aquí, para construir el Uruguay en relación a otros canónicos como el óleo, el mármol o la palabra. Y esto lo digo porque no vamos a entrar en cuestiones de legitimidad, aunque sea un tema proteico, sino tocarla de manera oblicua. Me interesa, en primer lugar, especificar lo que entiendo por oficial, y puedo entender, de acuerdo al cine, el campo en el que me muevo, y desde donde pienso y veo la fotografía, y también por el enunciado binomio de fotografía y cine del que tomo para reflexionar ciertas relaciones o cruces específicos durante la época silente. Lo oficial tiene en el ámbito del cine de la época, y la cuestión no varía demasiado, al menos en el ámbito latinoamericano, una acepción laxa o débil. Si bien el flirteo con un proyecto de cinematografía por parte del Estado existe en el periodo, porque se entiende desde muy temprano la efectividad de la imagen en movimiento, nunca se llega a concretar, quedando en manos de la iniciativa privada de grandes empresas como la Glucksmann, acá y en varias zonas de Latinoamérica, o de individuos, muchos de ellos fotógrafos de profesión. No se da, digamos, en términos programáticos, como los productos de concursos oficiales, los encargos directos o las publicaciones estatales, otras oficialidades que podemos considerar duras. En este sentido, podemos pensar, con Mauricio Bruno, cuando se refiere a la fotografía militar, en la imagen en movimiento como extensión del discurso político del Estado. Lo oficial se declina así, y de ahí lo laxo, en cuanto a los contenidos, y ahí tenemos alguno de ellos, el desfile militar, la transmisión de mando, el recibimiento de autoridades extranjeras, la inauguración de monumentos, y allí tenemos otros, y en relación a los usos que del cine se hizo desde temprano. Ese entramado, por lo menos elocuente, de nuevas tecnologías, ceremonia de la patria, espectáculo popular, que ocupó un lugar en la construcción del Uruguay. Y allí tenemos uno de los eventos, una fiesta del 25 de agosto, en el que bueno, el cine es el centro de la diversión, y está en el que también se lo incluye el cine como parte de ese centenario nacional, ¿no? El cine es parte, quiere ser parte de ese centenario nacional de los festejos. Establecido el acuerdo sobre lo que entiendo por oficial, pasemos a los cruces entre cine y fotografía. El primero, a la copresencia o de la promiscuidad de los medios en la sala. Empecemos por un anuncio, por este. El programa del Gran Biógrafo Internacional, publicado en El Clamor Público, un diario de Minas, en noviembre de 1904. Detalla las películas presentadas y con ellas el repertorio de géneros que ofrecía al nuevo espectador cinematográfico. Películas de trucos, algunas inclusive en colores, como La Hada de las Coles, que aunque no esté mencionada, porque los directores en la época raramente lo eran, es de Alice Guy Blaché, la primera directora mujer, y ficcionales de matriz literaria como Caperucita Roja o Barba Azul. Les corté el ala del hada y les saqué a Barba Azul. Dos maldades juntas. Ahí empezó.
Barba Azul de Jacques Perrault, por el director Georges Méliès, que tampoco está mencionado en el programa. Se ofrecían también registros documentales extranjeros. La realidad estaba siempre presente en los programas, como el ferrocarril americano, la llegada a la estación de París, la caballería alemana, y otros nacionales, como la Parva Domus o el puerto de Montevideo. Un programa tipo aquí y en el mundo del llamado cine de atracciones, un pariente del varieté teatral, pero que agregaba a la imagen en movimiento en los intervalos, y de ahí me interesa este anuncio y no tantos otros de la época, retratos de notabilidades y de actualidad, es decir, y como les puse allí, imágenes fijas de Valle, Pablo Galarza, del Ejército Nacional, y Aparicio Saravia, el revolucionario, muerto en septiembre de ese mismo año. Además de otros contenidos en el etcétera que está al final del programa. Las fotografías mostraban a los protagonistas más importantes del momento, los más candentes, y así relataban esa historia yuxtaponiéndolos en el espacio de la pantalla a otras realidades y fantasmagorías. Combinar la movilidad y la fijeza no era una práctica rara en el mundo ni en el país. Ni siquiera en clave militarista, esta que vimos, aquí. En febrero de 1898, varios años antes, se habían proyectado, según el diario La Prensa de Salto, tras las imágenes de coloridas, muy coloridas, de Loy Fuller, los retratos de José Villar, un jefe del Ejército del Norte, durante el movimiento revolucionario, y de Diego Lamas, uno de los más retratados, un hit, de la fotografía de la época por su éxito comercial, ¿no? Por la comercialización de esas fotografías. Este cruce entre fotografía y cine interesa por varios motivos, uno de carácter teórico-técnico, digamos, y otro ideológico. En relación al primero, importa para pensar en nuestro país, aunque el fenómeno también trascienda fronteras, las relaciones dinámicas entre la historia de la fotografía y de la cinematografía en ámbito comunitario espectacular, y como correlato de la mecánica de la cosa, de los aparatos que posibilitaron la proyección de cada soporte, como la linterna mágica para dibujos y fotografías, y el proyector, y además el desarrollo rápido de aparatos combinados que permitían la coexistencia de los dos soportes. Muy, muy temprano, ¿no? En el 7, por ejemplo, ya existían estos aparatos mixtos. Pero fundamentalmente, nos es útil para anclar en nuestro país uno de los temas más candentes de la historiografía del cine, como ha sido la cuestión de la autonomía, es decir, de su especificidad del medio en relación a otras series culturales como el teatro, el varieté y, por supuesto, la fotografía. Una autonomía que los relatos sobre los inicios del cine construyeron a posteriori, pero que en su momento se vieron como continuidad. Anotan André Gaudreau y Philippe Marion a propósito, y lo cito, antes de ser reconocido como un nuevo medio de expresión, el cinematógrafo fue visto sobre todo como un nuevo modo de presentar géneros precedentes y ya establecidos, shows de magia, farsa, óperas de teatro y demás tipos de performances. Hasta que los hacedores del cine reflexionaron sobre el propio medio y hasta que el cine alcanzó cierto grado de institucionalización, el medio no se volvió autónomo. Fin de la cita. De hecho, los mismos Lumière hicieron explícita esa continuidad. Jack Russell recuerda que en un principio, y esto a veces es difícil determinar si es leyenda o es que entró en la historia o fue así específicamente, pero nos sirve en este recorrido. El proyeccionista de los Lumière demostraba la imagen fija y solo posteriormente le daba vida manipulando el proyector. Solo luego se transformaba en imagen en movimiento. La nota es significativa si pensamos que durante unos instantes, los instantes que duraba la inmovilidad, no se hacía sino evocar la tradición de la linterna mágica, el mecanismo en juego y la práctica colectiva de la audience reunida para verla, para expandir con sentido inaugural, al menos según las historias del cine, sus posibilidades. No les interesaba solo el mero movimiento, podríamos pensar, sino la transformación de lo inmóvil en lo móvil y como corolario su coexistencia. Una coexistencia que enraizada en los programas de nuestro país nos devuelve un espectador local entrenado
en esa continuidad que tenía asimiladas competencias de lectura, convenciones, códigos de representación, modas temáticas y estéticas. Pero también nos habilita a considerar a ese espectador, y aquí vendría la cuestión ideológica, como testigo de un espectáculo que ofrecía en esa variedad de géneros también la versión nacional, la actualidad más inmediata. La proyección de fotografías fijas permitía a los programadores cinematográficos una inserción rápida y económica de la actualidad y sus protagonistas, de uruguayo o ante las producciones extranjeras. ¿Se escucha? ¿Se escucha? El espacio del auditorio transformaba el acto privado, típico de la fotografía y el diario, en evento colectivo como el del cine, como nota Christian Metz. La sala creaba comunidad, según el caso, partidaria o nacional, y eso sería, unos años más tarde, motivo de fuerte debate en el país sobre quién y para qué se manipula la imagen y se usa el cine. Como extensión del discurso político del Estado, la volvemos a encontrar en julio de 1915 en el Buckingham Salón, a raíz del polémico proyecto de Valle de impartir la educación militar en las escuelas. Allí, a beneficio del Comité Prodefensa Nacional, se proyectan sobre la tela una serie de pensamientos patrióticos, está el de Juan Carlos Blanco, Abelardo Roldán y muchos otros intelectuales de la época. Se trataba no ya de discurso envuelto en imágenes seductoras de guerra o retratos heroicos, sino del puro mensaje sobre la pantalla, sin elaboraciones gráficas o simbólicas que lo mediaran. La sala cinematográfica no podía ser más explícita en su contribución a la elaboración de ciertas ideas de lo nacional. El uso simultáneo de proyecciones fijas y móviles, esa promiscuidad, se mantuvo en el país, a diferencia de otros de la región, en los años 20, 10 y entrados los años 20, en una versión que podemos llamar liviana, sin presidentes o revolucionarios y tampoco batallas. O mejor, la batalla cambió sus estrategias y sus sujetos. La utilizó la élite femenina y en su mayoría patricia, con objetivos benéficos para introducir entre los largometrajes extranjeros sus retratos y sus actividades sociales. El segundo cruce lo llamé la especularidad o de la urgencia de la representación, y con él pasamos de la sala a la tela, a lo que sucede en la tela. Empieza con este clip. Se trata de un fragmento de la partida a Europa de José Valle de Ordóñez en 1907. La vista, es decir, el formato de los primeros registros de la realidad antes de que se definiera el documental como género a partir de Grierson, cumple eficazmente su cometido de crear el evento construyendo lo que en términos narrativos podemos llamar el héroe y la masa seguidora que lo despide desde el puerto y desde otros barcos. El film es un ensayo perfecto de la exhibición sistemática de tecnología en movimiento, la llamada percepción panorámica, en este caso marítima, que el primer cine desarrolló por las posibilidades que esa conjunción le daba de mostrar las modernidades locales. Lo que había hecho primero los franceses con esa llegada del tren tan famosa no era otra cosa, o principalmente la mostración de la potencia y la modernidad del país ante el mundo, magnificada además sobre la tela por medio de un medio que también era moderno. De hecho, como señala Ana López, los primeros cineastas locales en Latinoamérica buscaron emular ese movimiento, representando, por ejemplo, la Ferrovía Nacional y otros sistemas de transporte que eran símbolo equivalente a aquel tren o aquellos tantos trenes de los franceses. El registro muestra algo más, otro de los cruces posibles entre fotografía y cine. Da cuenta de la captura en cámara de los fotógrafos por parte del operador, de su interés, del medio o del mandante, es difícil saberlo, por lo meta, por la representación del otro, que no es sino otra forma de la propia representación. Aferrando el acto mismo de la captura fotográfica del evento, el operador cinematográfico, escondido tras el aparato, se vuelve presente por el mismo juego especular.
Estas imágenes cumplen con la promesa que las vistas hacían al público de la época, el espectador del cine de atracciones, y por extensión a nosotros, que mirarlas, como señala Tom Gunning, no solo experimentamos como una representación del lugar, del evento, de un proceso, sino como mímesis del acto de mirar. La cámara es el subrogado de la mirada. El mismo film nos regala un caso extremo y proteico para nosotros aquí. Los 32 segundos que dura el fragmento, más de los que duran en el nitrato, que se conserva a las dos apariciones del propio Valle, parecerían centrados en el rápido desfile ascensional de la comitiva, inclusive uno de los protagonistas de la narración es la hija del propio Valle. Pero en realidad quien roba la escena es el fotógrafo, con su manipuleo del aparato, su inestabilidad, su balanceo, casi un baile de caña, y por supuesto su mirada al objetivo. El operador podría haber corrido la cámara, sacarlo de campo, instaurar un borde, editar, digamos, la imagen, eliminando la distracción, pero no lo hace. Desde la óptica del operador, es posible arriesgar, la ocasión requería de ese otro documento, de esa meta referencia. El caso no es extraño, sino todo lo contrario, y vimos una foto de fotógrafos que se fotografiaban antes en la presentación de Anne. Las capturas de los fotógrafos en film, operadores en fotografías, aparecen tanto en los registros documentales, sobre los que vamos a volver, como en las ficciones. La prensa de la época exhibía gustosa en sus fotografías a los operadores creando un suerte de, detrás de cámaras. El evento social, entre social y partidario, es pretexto para la mostración en acto de su preservación mecánica, en movimiento y fija. La vista hacía partícipe al espectador del momento de la partida de Valle, pero también de su registro en el presente y su conservación para el futuro. La cámara y su despliegue como signo, en última instancia, de poder, era algo patente en la época. Vale citar en este sentido cómo el diario El Día anunció a sus lectores en la vigilia de la transmisión del mando presidencial de Valle a Viera, en 1915, los datos de cuántas filmadoras estarían presentes en el acto y dónde, creando un mapa tecnológico. Vemos el cruce también en el homenaje del Uruguay y los restos de Serge Shackleton, del francés Henri Maurice en el 22, en el que las imágenes del traslado del cuerpo, de los discursos de los ministros y el homenaje del pueblo están impregnadas de operadores, y ahí es algo como ¿dónde está Willy? ¿No? Pero están en las cuatro fotografías, hay operadores por todos lados. Más articulado que la vista de 1907, el homenaje de los restos, con sus intertítulos y montajes originales, que dan cuenta de la mano editora, es decir, de lo que quedó por voluntad y no por ser una película en bruto, funciona como extensión de ese discurso político, pero también como operación meta. Digna de nota en este sentido es la mirada algo perpleja en varias partes de la película del público presente hacia la cámara, por las modalidades que podríamos pensar algo agresiva de los técnicos. En un marco específicamente estatal y oficial, en sentido duro, encontramos otra declinación del cruce. Se trata de la visita a nuestro país de una comitiva brasileña encabezada por el doctor Lauro Müller, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, para la inauguración, con el busto del barón de Río Branco, de un marco fronterizo en Aceguá, territorio limítrofe entre los dos países. Para la ocasión, una ocasión muy importante porque daba un paso más en la definición de la problemática frontera con Brasil, de la defensa y, si queremos, del territorio nacional, se produjo una película y una serie fotográfica en la órbita de la selección de la sección fotocinematográfica de la Oficina de Exposiciones del Estado, creada en enero del 12, con el cometido de hacer conocer al país en el exterior y facilitar los vínculos en la labor de los cónsules y embajadores. Y esto es una cita de von Sanden del libro de historia de la fotografía. La película estuvo a cargo de Isidoro Damonte, uno de los primeros fotógrafos de la oficina, y según se informó desde la prensa, fue la primera ocasión que desde el Estado se hacía el proceso completo de producción de un film, la filmación, el revelado y el montaje.
La película simbolizaba no solo las intenciones del Estado de registrar el evento, sino de independizarse técnicamente de los laboratorios extranjeros, en especial los argentinos, donde se solía hacer esto. El proyecto era comenzar a producir películas estatales en Uruguay y quizá por esa independencia, el despliegue de los aparatos destinados a eso, como veremos, resultaba tan importante. Pero antes de entrar en la presencia de operadores y fotógrafos y cerrar mi presentación, quiero ir al último cruce, la superposición o de la foto y el fotograma. Aunque sería posible y legítimo entender la superposición entre foto y fotograma como intercambio o como calco, unión de fuerzas entre los medios para la representación de realidades patrióticas o ciudadanas, costumbres o personajes, es decir, como espacio de influencia o de préstamos mutuos, aquí vamos a ver el cruce en otro sentido, como registro simultáneo del mismo evento. Una conexión que interesa, aunque no entremos en ella, por las especificidades de cada medio, por sus relaciones o sus posibilidades técnicas en el tiempo y en el espacio, y también por las modalidades de circulación de ellos. El cruce me importa, en cambio, por cuestiones más terrenas, digamos, que tocan a las prácticas de investigación. Es decir, por las posibilidades que permite no solo de entender esa superposición para la historia iconográfica de la cultura, sino de recuperar parte de la historia del cine nacional. Si un 90% de lo producido en film a nivel mundial no se conserva, la superposición permite cotejar fuentes y reconstruir parte de lo perdido. La visita de Lauro Müller me permite entrar con ustedes en lo que podríamos llamar la cocina, lo concreto de la investigación. Y aquí el paréntesis es autobiográfico o autoacadémico, si se cabe el término. Me refiero específicamente a mi investigación en el ámbito del cine silente uruguayo, pero como metodología no se restringe a ella. Una investigación que planteé como labor arqueológico intertextual, siguiendo a Juliana Bruno, que cuando señala en relación a las películas perdidas del cine silente, que debido al estatus de la documentación, los textos pueden ser representados solo a través de sus referentes ficcionales, adaptados o citados. Esto conduce a una investigación en los márgenes de los textos, trabajando con lagunas, otros textos, dice, se vuelven visibles. Las lagunas que para el caso uruguayo supusieron concebir las películas perdidas y su rol en el contexto de producción, a veces solo a través de palabras, otras a través de unas pocas fotos. Un método que me permitió recuperar parte de las imágenes de las primeras ficciones, como Parvanche del 20 o Una niña parisiense en Montevideo del 24, de las que, perdido el nitrato, existen solo discursos y unas pocas fotografías de escena que conservan información clave acerca de ambientes, de poses, de posibles ángulos. De la película Visita de Lauro Müller, también perdida, quedaron diseminados en los archivos locales solo rastros. Una profusa cobertura en la prensa que reveló no solo su existencia, antes no figuraba en la filmografía del cine uruguayo, sino también los datos sobre la filmación, sobre los proyectos de cinematografía estatal y, por supuesto, sobre la magnitud simbólica del evento. Un programa de mano del acervo del SIDAE, del Teatro Solís, con el detalle minucioso de las escenas que podemos inferir de acuerdo al uso de la época. Se trataba de la transcripción de los intertítulos que contenía el film. ¿Vale? Y este es él. Una lista que construía verbalmente, a modo de éxtasis, para el espectador y para nosotros, lo que las imágenes contenían. Y allí tienen la primera parte. O la segunda. Cómo ¿no? El presidente de la República pronunciaba un discurso, cómo Müller le contestaba, el intercambio de banderas, la expresiva demostración de la población, cómo aclamaron en el palco de los socios, en el hipódromo, etc. El programa y la película estaban interesados por filmar no solo el acontecimiento, sino la recepción de él, construyendo un público que participaba contento del acto y quizá funcionaba como modelo del otro que posteriormente vería la película en el cine. La palabra recuperaba gestos, lugares, operaciones. El último y más importante de los rastros es finalmente la profusa serie fotográfica perteneciente al archivo del Sodre, que, aunque fechada en el 17 por el archivo, cotejada con el programa de mano, me permitió situarla como registro de este evento. El centenar de fotografías que incluye la serie, en placas de vidrio negativas, da cuenta de la cobertura
pormenorizada y de la calidad estética del registro, que alterna panorámicas amplias al espacio personajes, primeros planos y medios, donde las autoridades ratifican el acuerdo o circulan en las instituciones, ajustando el objetivo fotográfico según las circunstancias a las necesidades del relato oficial y festejante. Aunque no puedo pensar en una perfecta superposición entre la imagen fija y la móvil, la mano de Isidoro Damonte nos habilita a suponer modalidades y estilos similares. Llenar parte de las lagunas. Volviendo para cerrar al segundo cruce, la serie muestra el despliegue de fotógrafos y operadores cinematográficos que involucró el evento. En algunas de ellas, alineados con nuestro fotógrafo, como por ejemplo allí, mientras toman variaciones leves sobre las imágenes capturadas por él. Como en las películas de Valle y Shackleton, lo visto cuenta dos historias, el evento y la captura, llamando la atención del observador en la multiplicidad de planos y posibilidades de registro. Uno posible sin metareferencias, sin la imagen de otros fotógrafos que no tenemos a disposición y el que nosotros vemos con esas diferentes capas. En tres oportunidades, sin embargo, la exhibición de la filmadora con un mínimo movimiento habilitaría la, por suposición, la captura del fotógrafo por el operador. O podemos inferir, alude a la posibilidad de una captura pasada o futura. Ah, pero esto es solo una hipótesis, sin el film no podemos afirmarlo. Tenemos una pista, sin embargo, en esta fotografía. El operador, aunque el plano sea generalísimo, ocupa el centro del cuadro y a nivel simbólico sería su centro, y sin empacho nos está mirando. Nos mira, sería la pregunta final, como operador o como representante de ese oficial o del Estado. Gracias. Gracias, Georgina. Invitamos a Felipe a que pase para las preguntas. Y mientras tanto les comento que Georgina va a estar dando un taller en el marco de Esto ha sido, los días 27 de agosto, 3 y 10 de septiembre, que se llama Construcciones móviles, estrategias para pensar la producción cinematográfica en Uruguay, 1900-1932. Abrimos el espacio de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Congratular a los dos por las presentaciones. Tengo una pregunta a Felipe y una para Georgina. Felipe, es muy interesante porque existe investigación en varios archivos. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuál fue su metodología en términos de búsqueda? Si trabajaste con palabras claves y si encontraste muy distintos sistemas de búsqueda. Esto es una reflexión que estábamos haciendo sobre los vocabularios controlados y la manera como los archivos pueden se conectar. Y Georgina, a mí me gustó mucho tu presentación porque creo que tiene una conexión muy grande con lo que vengo reflexionando. Me gustaría oírte un poco más sobre esta idea de que se puede crear dentro de una cultura visual, donde estamos trabajando con distintos medios, esta posibilidad de un espacio público visual, porque yo estaba mirando eso hacia sus imágenes, la manera como estas imágenes adentran en el espacio de la ciudad y cómo estos espacios van a los cines y crean una comunidad de recepción y todo eso. Entonces, me gustaría oírte un poco más sobre eso. Hola, sí. Está muy buena la pregunta. De vuelta, cada institución, cada búsqueda fue diferente y recorrí caminos también distintos, adecuándome a cada universo. Sin dudas es muy distinto enfrentarse a un familiar o a alguien que sabe, o sea, ahí no hay palabras clave, no hay,
no hay un universo tan amplio o variaciones tan grandes, sino es ver un poco qué era lo que había a disposición, mostrarle a los directores y ellos elegían. Y en las instituciones grandes, sí, cuando se trata de un universo muy amplio, como por ejemplo, no sé, Europeana, que es la base de datos de todas las bibliotecas de Europa o algo así, ahí elaboré una metodología en base, sí, a palabras clave, bueno, fútbol, Uruguay, etc. Y bueno, iba realizando así como peinadas de archivo, donde iba seleccionando en base a esas palabras clave qué imagen, o sea, hubo un primer filtro que fue el mío, sin duda, antes que el de los directores, porque claramente tenía que restringir de todo lo que había, aunque también fue un proceso muy de ida y vuelta. Entonces, cuando yo me enfrentaba a ese dilema de tener que restringir mi búsqueda, ya había obviamente hablado con ellos, era una relación muy horizontal. Entonces ellos me decían, bueno, estamos precisando, no sé, eso, llegadas a puertos de tal tipo o un plano general que muestre a caballeros vestidos de determinada forma. Como ya contaba también con una primera idea de por dónde tenía que direccionar mi búsqueda, pero sin duda que hubo algunas veces que tenía que hacer una búsqueda muy amplia, muy exhaustiva de todo lo que había, incluso cuando comencé el trabajo. Como porque estábamos a la búsqueda de cosas que no sabíamos que existían siquiera, como para descubrir cosas nuevas. Muchas de estas imágenes, ya cuando yo empecé a trabajar, los directores ya sabían dónde estaban, de quién eran, etc. Otras las descubrimos, por ejemplo, toda la serie de fotografías que aparecieron en la biblioteca de Holanda, las encontré así, o sea, buscando con palabras clave. Por suerte son instituciones que tienen todo su catálogo online y lo pude hacer desde aquí a distancia, pero esas eran fotos que acá no habían circulado, digamos, y son increíbles. Así que eso, fue bastante diversa la metodología según la institución y según las necesidades también de los directores. Creo que por ahí. Sí, Ana, tu pregunta es enorme, ¿no? En realidad estuve tratando de, en estos segundos, de recortar alguno de esos aspectos de lo público o en relación al tema. Una de las cuestiones que en el periodo funciona mucho es no solo la triangulación con entre el cine y la fotografía, sino también con la prensa, ¿no? O sea, hay una... Uno de esos lugares privilegiados de eso público o de la construcción de lo público por medio de la imagen y la relación son las secciones sociales, ¿no? Las secciones sociales son donde, cuando empecé a investigar sobre cine, buscaba carteleras de cine, ¿no? Era lo que pensé a priori que podía darme informaciones sobre el cine y en realidad me tuve que correr hacia las secciones de sociales y femeninas, porque era donde aparecía todo lo que se hacía en cine, lo que hacían las sociedades benéficas, que era pasar esas fotos fijas, por ejemplo, y las películas, y donde se podía trazar como un mapa también a nivel concreto de los cines que estaban exhibiendo, qué exhibían, cómo lo exhibían y cómo se recibían esas películas y esas proyecciones fijas, ¿no? En general, lo que se hacía era, bueno, distinguir si eran programas mixtos entre fotografía y cine, los largometrajes, que a veces eran, yo qué sé, de Chaplin, o cómo se ve... cruzándolo con la cartelera, me daba cuenta por momentos. En las secciones sociales a veces ni siquiera se mencionaban, pero lo que se mencionaba y se hacía mucho hincapié era la lista de todos los protagonistas de las fotografías fijas, ¿no? Entonces tenemos también una... descripción de la recepción, que se dice, bueno, la película estuvo muy bien, pero el clou de la noche fueron las fotografías, fue la exhibición de fotografías de aquí y de allá, ¿no? Y también con lugares y con actividades, ¿no? En ese sentido, creo que lo público, por lo menos en los años 20, o el cruce de lo público del cine y la fotografía, se da allí, ¿no? Y
Y además, bueno, en la conexión de la prensa con las salas de cine, porque varias veces lo que se proyectaba en el cine era las fotografías que la prensa publicaba también. Entonces había también esa dimensión, ¿no? De difundir las imágenes en varios medios y en varios soportes, ¿no? Haciendo, bueno, ese pasaje muy natural, ¿no? Y no contesté tu pregunta, por supuesto. No sé si alguna. Me interesó muchísimo. Estaba justo por comprar tu libro, así que ahora con más razón. Sí. No, me interesó muchísimo lo de la visita de Lyra Miller. Porque da, por otro lado lo conozco, etcétera. El volumen, digamos, de fotos que hay en el Sodre, ¿cuántas fotos? ¿Tenés idea? Sí, es un centenar, más o menos. Un centenar, sí. Está bueno. Sí. Y de una calidad perfecta. Es claro. Como, sí. No, es un tema muy interesante porque, claro, el momento aparte. Río Bravo, un poco, había muerto en el año 12, así que hacía poquito, y después de la firma del Tratado de Rectificación de Límites de 1909, como que había pasado a ser un héroe nacional. Claro. Entonces, la oportunidad, digamos, de que al venir el Euro Miller lo homenajearan era bastante obvio, ¿no? Y dio algunos lugares también, lugar a algunos problemas dentro del gobierno por quienes invitaron o no a ese festejo. Pero está muy bueno. Y las películas están en el Sodre, ¿ustedes dónde están? No, la película no, se perdió. Tú sabes por la prensa, digamos, que había. Sí, fue muy publicitada, en realidad, y por el programa de mano del Solís, ¿no? Del SIDAE, que describe muy minuciosamente qué pasó en cada cuadro de la película, y por lo tanto, eso, bueno, en el Sodre estaba fechada en el 17, entonces al principio yo no, ni siquiera lo consulté, y cuando después accedí a la descripción, me di cuenta que era exactamente, o sea, que la película y las fotos estaban siguiendo exactamente los mismos pasos con las mismas escenas. Entonces dije, bueno, sí, es eso que estaba buscando y bueno. Y siempre espero que la película aparezca en Brasil, por ejemplo, ¿no? Porque se regaló, parece una copia, pero... Claro. Ay, puede estar en Brasil, claro. Una preguntita, ya que estoy aprovechando tu sabiduría. En el año 7, 1907, yo leí en un testimonio ahí de un memorialista que en un cinematógrafo que había sobre la Plaza Independencia se proyectaba un noticiero. ¿Y de dónde lo hacían? Lo hacían en Argentina, ¿no? Porque en el año 7, un noticiero... En realidad se filmaron varios. Yo ahora estoy investigando, estoy yendo un poco más para atrás, sí. Y en el 4, por ejemplo, se filmaba bastante acá. Se llevaban a revelar y a montar, a revelar sobre todo, porque a veces ni siquiera se montaban en Argentina, pero se hacían acá. Y se hacía mucho más de lo que yo me imaginaba, o sea, o de lo que está en las filmografías, más que imaginación es lo que... La filmografía que tenemos no da cuenta de una cantidad de... Claro, de eso no se conservará nada, obvio. Aparte de lo de Oliver, de las cuatro o cinco filmaciones de Oliver, y de una que se encontró que todavía no pudimos identificar, no sabemos bien qué es, pero que sería más o menos de esa época, no. Sí, a mí me llamó la atención porque en el relato de García Moyano, que se llama El pueblo de los Positos, que es precioso, y él cuenta que era chico... y que un vecino era el dueño del cine ese, entonces le daba entradas, lo llevaba con el hijo de él, y él recordaba, cosa que me asombró, porque yo justo estaba trabajando sobre eso, sobre el conflicto entre Uruguay y Argentina por el Río de la Plata, que es tremendo, entre 1907 y 1910, y cuenta de que parece que en el informativo ese aparecía el canciller argentino, totalmente odiado acá, Estanislao Ceballos. Entonces parece que con la complicidad del dueño del cine, el camarógrafo paraba la imagen para que la gente lo silbara. Cosa insólita, ¿no? Pero
Sí, una buena estrategia. Bueno, incluso no lo mencioné, pero Valle aparece en el 4, ¿no? Se filma la asunción al gobierno de Valle, ¿no? En el 3, sí, se proyectan en el 4. O sea, en el 4 empiezan a proyectarse y se unen a la, bueno, a la otra filmación del 4, que es la de sí, la de la devolución. Pero sí, sí. Bueno, muchas gracias a los dos. Vamos a dar paso al corte para el café. Y les comento que antes vamos a hacer la foto grupal en el hall. Así que los invitamos a todos a la foto. Gracias. Gracias.